Noticias Vallevisión. El procurador general de la República hizo un sometimiento sin fundamento, sin prueba, solamente basándose en unos delatores de Brasil. Pero si tú quieres probarme a mí o demostrar a la ciudadanía que yo he recibido $1,000,000, tú tienes que buscarme alguna documentación, o ya sea un cheque o dinero en efectivo o una documentación que acredite que yo tengo un depósito en el banco, que tú me has depositado una cuenta mía. Tiene que seguirse investigando el proceso, la fiscalía tiene que aportar más medios de prueba y realmente yo entiendo que tienen que fortalecer el expediente. Que la medida de coerción que tenían anterior ha sido cambiada por un calificativo de prisión domiciliaria o de una garantía económica firmando el libro. ¿Eso es correcto? Esto tenía que llegar, porque en este país la seguridad jurídica y la protección y las garantías que brinda la Constitución Dominicana, que brinda el Código Procesal Dominicano y la regla del debido proceso de ley, solamente son aplicables al que tiene poder. Que ellos no tienen interés en sustraerse, son todos parte de la comedia de Odebrecht, están todos de acuerdo con formar parte de ese teatro. Tenía que venir esa garantía económica respecto de esos imputados, pero sí, lo importante es que la justicia haga su debido proceso, o sea, una justicia conforme a lo establecido del Código Procesal Penal, pero sí, eso lo esperaba. Noticias Vallevisión.